En la inmensidad del espacio es fácil sentirse pequeño e insignificante, pero los científicos se están asustando por una nueva teoría radical que sugiere que el universo entero no es más que un átomo. La idea es que existen muchos patrones que se repiten a lo largo del universo, como el sistema solar, que consiste en una enorme estrella y planetas más pequeños que giran a su alrededor. Esta misma disposición se repite con exoplanetas que orbitan estrellas lejanas. Sin embargo, los científicos han notado una sorprendente similitud entre la disposición del átomo que aprendimos en la escuela secundaria y el universo. Esto es porque todo el universo está hecho de materia y los átomos son componentes fundamentales de la materia. Quédate hasta el final del video para descubrir la nueva teoría radical que tiene en pánico a los científicos y sugiere que el universo no es más que un átomo. Recuerda darle like y suscribirte, de esta manera nos estarás ayudando mucho. Los átomos se crearon hace 13.700 millones de años tras el Big Bang. En los primeros minutos de la existencia del universo, las condiciones eran favorables para la formación de quarks y electrones. Los quarks se combinan para formar protones y neutrones que a su vez se combinan para formar núcleos. Sin embargo, pasó un tiempo antes de que tuviéramos los primeros átomos. Tardó entre 300 y 80 mil años para que el universo se enfriara lo suficiente como para que los electrones se ralentizaran, formando así los átomos. Los primeros átomos en el universo fueron principalmente hidrógeno y helio, y siguen siendo los elementos más abundantes del universo. Con el tiempo, la gravedad hizo que las nubes de gas se fusionaran y formaran estrellas. En estas estrellas se crean elementos más pesados y siguen siendo creados hasta el día de hoy, y son expulsados al espacio cuando la estrella explota en forma de supernova. Los protones y neutrones son más pesados que los electrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Los electrones son extremadamente ligeros y existen en una nube alrededor del núcleo. El radio de la nube de electrones es 10.000 veces el del núcleo de protones y neutrones. Sin embargo, un protón es aproximadamente 1.835 veces más pesado que un electrón. Los átomos siempre tienen el mismo número de protones y electrones. Un protón añadido a un átomo crea un nuevo elemento, mientras que un neutrón añadido al átomo crea un isótopo, o una versión más pesada de este átomo. Puede sorprenderles saber que la idea de los átomos data de hace mucho tiempo. El científico y filósofo griego Demócrito presentó la teoría del átomo en el 440 a.C. La teoría de Demócrito se basó probablemente en el trabajo de filósofos anteriores. Demócrito comenzó su explicación del átomo con una piedra. Si una piedra es cortada continuamente, eventualmente habría un pedazo de la piedra que era demasiado pequeño para ser cortado. El término atomista deriva de la palabra griega quod, indivisible, que Demócrito concluyó que debía ser el punto en el cual cualquier forma de materia ya no puede dividirse más. Su explicación tuvo la idea de que los átomos existen independientemente unos de otros, que hay un número infinito de átomos, que los átomos pueden moverse, que los átomos pueden combinarse para formar materia, pero no se fusionan para formar un nuevo átomo y que los átomos no pueden ser divididos. Sin embargo, la mayoría de los filósofos, en particular el destacado Aristóteles, creían que toda la materia estaba compuesta de tierra, aire, fuego y agua. La teoría atómica de Demócrito fue abandonada, pero una de las similitudes entre el átomo y el sistema solar es que cada átomo, según el modelo de la materia, está formado por un núcleo y un núcleo de electrones que orbitan alrededor del núcleo. El núcleo es significativamente mayor que los electrones.
Se cree que estas partículas son pequeñas esferas, lo cual es similar a un sistema solar que tiene un gran sol en el centro y planetas girando en órbita a su alrededor. Por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene un núcleo y 8 electrones en órbita. Nuestro sistema solar consiste en nuestro sol y 8 planetas que lo orbitan. ¿Es posible que el tercer electrón del núcleo de oxígeno sea similar a nuestra Tierra, pero a una escala mucho más pequeña y diferente? Tal vez pequeñas personas o animales están viviendo en ese electrón de metal mirando a través de sus diminutos telescopios de los otros átomos y moléculas a su alrededor. Pueden creer que están viendo todo el universo. Incluso podemos incluir un Plutón en este modelo. Una vez se pensó que era un planeta y orbitaba alrededor del Sol. Sin embargo, ya no se consideró un planeta. Podría haber sido un gran asteroide capturado en su órbita por el Sol. Así como un electrón entra en órbita alrededor del núcleo de oxígeno convertiría el átomo en un ion, un asteroide entra girando alrededor del Sol convertiría el sistema solar en un tipo de ion solar o similar. Siguiendo esa línea de pensamiento, los sistemas solares podrían ser átomos en un universo mucho más grande. ¿Es posible que nuestro sistema solar sea un átomo en algún sistema físico? ¿Qué tal si aplicamos esta idea de un átomo a todo el universo? Bueno, esa idea parece mucho menos imposible cuando piensas que todo lo que conocemos consiste en el mismo electrón. Esto ha llevado a los científicos a explorar la idea de que cada electrón en el universo es en realidad una sola partícula que se mueve hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. La idea de que nuestro universo con todas sus galaxias, estrellas y planetas es solo un pequeño componente en una estructura mayor. Esta estructura, conocida como multiverso, estaría compuesta de un número infinito de universos, todos existiendo en sus propias dimensiones separadas. Nuestro universo, con sus cientos de miles de millones de galaxias e innumerables estrellas, no podría ser el único, sino que podría haber un universo completamente separado del nuestro y otro y otro. De hecho, puede haber un número infinito de universos, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas, colecciones de estrellas y galaxias. Sí, estrellas y galaxias pueden existir en esos universos y posiblemente incluso civilizaciones inteligentes. Esta teoría del multiverso ha sido discutida por científicos y teóricos durante años, aunque todavía no hay evidencia concreta para respaldarla. Sin embargo, sigue siendo una idea intrigante que ha inspirado muchas historias y teorías científicas. Muchas gracias por ver el video y recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás ayudando al crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo video.